Bienvenidos una vez más a un capítulo del Wild Fruit de Castlevania. Y estamos en la torre de la bruja, ¿vale? De la bruja Cuervo, que es una bruja en forma de cuervo, por eso se llama bruja Cuervo. Bueno, eso. Y nada, y vamos al lío. Antes de empezar, os voy a comentar una pequeña incidencia que he tenido, ¿vale? Si veis ahí, están las gemas recogidas y todo el rollo. Y es porque grabé 3 episodios, ¿eh? Y cuando fui a editarlos, por así decirlo, se me ocurrió la gran idea de, en vez de importar los vídeos al Premiere, ¿vale? Los borré. O sea que tengo que volver a rejugar esta misión y las 2 siguientes, aunque estén ya pasadas, ¿vale? Así que no me veréis recoger ninguna gema ni nada por el estilo, ¿vale? Una chafada mía, que soy así de gilipollas. Bueno, pues empecemos. Es una triste historia de la bruja que protege esta fortaleza. Un cuento trágico sobre el amor perdido. Un relato no muy distinto del de nuestro valiente héroe. La piedad ya no es algo que él pueda sentir. La piedad se ha transformado en venganza, sobre todo en las criaturas malignas. Así que adiós, otrora bella Malfa. Ya no atormentarás más a la humanidad. Cuando te desaparezcas en el vacío, comprenderé que tu amor al final te destruyó. Bueno, pues vamos a ello. No habrá caballeros a los que recoger pergaminos ni nada por el estilo, ¿vale? Así que voy a intentar pasarme los niveles lo más rápido posible. Aquí había un caballero y hubiera podido recoger otro pergamino o una gema, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, vamos por aquí. Y aquí arriba encontrabais otro caballero, ¿vale? Aquí había un caballero. Aquí está, ¿vale? Bueno, salimos por aquí. Y vamos por la parte de abajo, ¿vale? No sé si ahora puedo subir. Vale, si seguís por la parte de aquí abajo, podéis encontrar otro caballero. Yo voy a pasarme la misión lo más rápido posible, ¿sabes? No me voy a parar porque ahora que no tengo que buscar caballeros y eso, pues voy a intentar ir lo más rápido. ¡Hala, venga, Gabriel! ¡Sube! ¡Que tenemos prisa! De luego tiene que hacer un frescoño aquí fuera. O sea, no es por nada, pero es que está nevado, ¿sabes? Y hace fresquito. Aquí vamos a hacer una entrada a los Indiana Jones, ¿sabes? ¡Hala, venga! Venga, va, no vaciles. No vaciles de caída, ¿eh? Tampoco. Venga, ya está. A ver, ¿qué es lo que nos aparece ahora aquí para tocarnos las pelotas? Porque no puede ser otra cosa que un enemigo que venga a tocarnos las pelotas, ¿eh? Me convoca el trapo. ¿El trapo está vivo? ¿Qué pasa ahí con el trapo? Sí que hace viento. Ah, no. Espérate, ¿qué coño es esto? Un Nazgûl. Cuidado con el Nazgûl. No, que... ¡Hijo puta! Ah. A ver, cuando esquiva... Cuidado. ¡Míralo! Ya me dio con el pinchito. El cabrón. Nada. Verás tú cómo ahora no te esquivas nada. Cabronazo. Ya. Me lo podía llegar a esperar de que ahora me saliesen 2. Sí. Joder. Me ha dado por estornudar ahora. Vamos a darle un poquito con el poder de la luz, a ver si me recupero un poquito de vida. No. Uy. Joder. Es difícil combatir a uno. Pues a dos ya no te digo nada. Venga, no, si ahora me matarán también. Después de que esto ya me lo había pasado. Por cierto. Joder, tío. Joder. Es que no te dejan en paz, tío. Madre mía. Ven aquí, anda. Hala. Te des morcilla. Puedo sacar un poquito más de vida a este. Tampoco le he podido sacar mucha, la verdad.
Bueno, pues... Vale, escena, lo siento. ¡Más cuervos! ¡Cuervos! Claro, si aquí vive la bruja cuervo, es lógico que haya cuervos. Es de lógica aplastante, vamos. No va a haber... murciélagos o lo que sea. Ahora, vamos para arriba. Y epa. Así se sube un piso y lo demás son tonterías, ¿eh? Uno. Dos. Y tres. Sí, señor. Claro. Si antes dos no eran difíciles, pues tres. ¿Sabes? Un poquito con la magia oscura, a ver si los puedo matar pronto, o por lo menos quitarme a uno de ellos. Mira, 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 mira. Sí. Ven aquí, ven. Zasca. Ya me he quitado uno, que ya es algo. Vamos a coger esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces con las cansadas ahí, con la espada? ¿Qué haces? Pollo loco. Ah, mira. Aquí está el otro, ¡zasca! Uy, uy, me la juego, es que me la estoy jugando demasiado ya. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Ajá! ¿Qué? Han quedado bien, ¿no? Vale. Vamos, que tengo que subir ahí arriba. Ya. Que ya lo sé, que ya. Bueno, antes os voy a enseñar qué es lo que hay por aquí, ¿vale? Por aquí lo que llegamos es a un cofre de estos que no puedo coger todavía porque hace falta un poder que coges más adelante y hay que pasarse el juego una vez, ¿vale? Entonces, bueno, bajamos abajo otra vez. Y aquí hay un gancho, me parece. Sí. ¡Hala para arriba, Gabriel! ¡Hurri! Bueno, esperemos que esta vez por lo menos la bruja cuervo no me dé tantos problemas como en el anterior gameplay que grabé, ¿eh? ¿Sabes? Pero bueno. Me da un montón de coraje. No sabéis el coraje que me ha dado tener que volver a repetir esto, ¿sabes? Una cosa que ya has grabado, tío, tenerla que volver a repetir porque por mi culpa, vamos. O sea, no le estoy echando las culpas a nadie porque soy así de imbécil, ¿sabes? Y en vez de importar, pues le he dado a borrar. Muy bien, chavalín. Muy bien. Bueno, por lo menos ya más o menos voy sobre aviso. O sea, ya sé por dónde tengo que ir, no sé qué. O sea, que los gameplays serán más cortitos porque ya sabré qué es lo que tengo que hacer. Nada, venga, vamos para arriba. Desde luego, escalar esto a manos... Bueno, desnudas, ¿no? Porque tiene guantes, ¿no? Pero escalar esto sin protección ni nada, así que si te resbalas, te matas, ¿sabes? Porque es que hay una altura, ¿sabes? O sea, es que hay que tener un par de huevos, ¿eh? Para hacer esto. ¡Hala! Ya estamos arriba de la torre del toll. Y ahora, pues... combate, otra vez. Ya aparecen los cuervos, malditos cuervos. Cada vez que pienso en cuervos me acuerdo de la escena esa del Señor de los Anillos que aparece Gandalf en... Ay, lo diré, tío. En las dos torres, cuando aparece ante el rey Theoden. Y el lengua de serpiente le dice, tú miraste el cuervo de la... no sé qué. Y el Gandalf le dice, ¿qué dice? Te meto con el bastón. Bueno. Y os presento las brujas cuervo. Ahí la tenéis. Pedazo de bicho. A ver si me la puedo cepillar lo más rápido posible. Ah, aguanta.
Ah, no me han dado por saco los bichos estos. Lo que no me han dado de por saco antes, me lo van a dar ahora. Lo estoy viendo. Venga, anda, ven aquí. Ven aquí, bicho. ¿Por qué lo lanzas para allá si el otro está allí? Ya le podría haber lanzado al bicho que lo hubiera explotado. No, no, ¿para qué? Mientras que yo me estoy peleando aquí con los bichos estos, la otra va dando vueltas ahí a su bola, ¿eh? Aguanta. No llorica. A ver. A ver, tiparracal. Lánzame más. Eso es lo que yo quería. Y me lanza otro. ¿Será? La tía. Zorra. No, hombre, no. No empieza a lanzarme fuego. Uy, cuidado. Cuidado que la manada esa, la bandada esa del cuervo, te quita de vida que no veas. Joder. Y este toda la vida que he pillado, ¿sabes? Antes, nada más que dándole guantazo con él. Y en dos hostias me la han quitado, ¿sabes? A ver si puede ser que le lance esto a los bichos. Ahí, así sí. Bueno, reto fallido. Porque es que cuando te pasas la misión una vez, ¿vale? Te ponen un reto. Si te la vuelves a pasar. ¡No! Ven aquí, ven. Vale, y el reto era que no matara a dos bichos de estos, ¿vale? Pero la verdad es que está bastante difícil cuando la bicha te lanza 400 bichos. Ahora. Muy bien. Ahora es cuando hay que pillar. Venga. Déjate querer. ¡Déjate querer! Te voy a dar parpillo. Por segunda vez, por cierto. No, tira, tira, tira. A ver si esta vez puedo matarla de un tirón. No, no voy a poder. No, tío, se pira. Joder. Puta mala suerte, tío. No. No, si me matarán. Me matarán los puñeteros bichos. Joder, tío. La otra vez la maté a la primera, tío. Y ahora voy a tener que repetir todo el combate, tío. Madre mía. Qué coraje, tío. Me da muchísimo coraje, tío. Y... es que el más coraje que me da es que estaba ya grabado, tío. Eso es lo que más coraje me da. A ver. Bueno, esta escena la podemos omitir, ¿no? Gracias. Te agradezco bastante. Me darán una hostia. Míralo. Es que lo sabía, tío. Es que me cago en todo, tío. Me cago en todo, tío. Más por saco ya.
Da igual que el reto sea fallido. ¿Pero qué dices, tío? Si le estoy dando, tío. Y ahora me lanza otro, tío. Es que... tócate los huevos, tío. Nunca mejor dicho, ¿sabes? ¡No! Toda la vida que tenía, tío. Es que te meten dos leches y te joden del todo, ¿sabes? Pero tío, no, joder, estoy siendo la picha un león. Ya lo puedo coger. Ven, ven. Ven aquí, ven. Venga, que de estas no pasas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Da la cabecita para arriba! ¡Ahí! Puedo arreglar lo suficientemente ahora. Ah, sí, no me lo enseñes, tío. Si ya he visto que ha caído ahí. Que se pira, tío. Es que la primera vez que la tiras al suelo, se pira, tío. Es demasiado. Y si lanza el fuego, lo que tú quieras, que te voy a arrear de hostias la que no hay en los escritos, vamos. Nada, te fue otra vez tonto. Ven, ven. Ven. Repetimos la jugada. Venga para arriba. Vamos, vuela. Te vuelas tan alto si ahora te vas a meter un posconcio. Venga. Venga. ¿Qué tiene? Joder. No, coraje, ahora sale esta cena y ahora te vuelve a marcar otra vez. Sí, está ahí, que ya lo he visto. Que no me hace falta como lo digo. Venga. Venga, hombre. Tira. No, tírale de la cabeza. Más por culo ya, hombre. Hala, te des morcilla. Cabrona. Bueno. Creo que está en mal sitio, Gabriel. No es por nada. Pero la verdad es que la torre se viene como un poco para abajo, ¿sabes? Yo que tú, me iba de ahí. Mira tú por dónde. Qué bien ha venido, oye. Mira, caballito. Sal, corre, corre. Esto es muy indiano, cojones, también. Bueno, pues aquí termina este capítulo. Otra vez. Para mí sí es otra vez, para vosotros no. Pero bueno, nos vemos en el siguiente y... dadle a like. Y ya sabéis, sed buenos.